boludo, lo que es esto, ¿no? Es un delirio esto. Mirá las armas, la guita. ¿Cuánto pelaje que empezaste de acá? ¡Pará! ¡Estás enfermo! ¿Qué te pasa? Mirá esto y decime si no vamos a terminar en la mierda. Mirá. Y la verdad que sí, loco. Mucha plata, muchas armas. Es muy probable que terminemos en un baldío. Ah, vos sos un pelotudo importante. ¿Qué te pasa? Pará, loco, bajaos cambio. Guzmán es un profesional en la materia, cagón. Ah, sí, es un profesional. Mandó unos pendejos a chorear. Es increíble. Es un iluminado el tipo, la verdad. ¿Sabés qué? Vos y yo somos un gran equipo, loco. Es más, no sé por qué no nos mandan a nosotros a entregar los bolsos con la plata. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haces? Me bañaba, boludo. ¿Pero que es un masaje también? ¿Con final feliz? ¿Qué pasó? ¿Dormías? No, Guzmán, ¿qué pasó? Bueno, fue una noche complicada, pero salió todo bien. Bueno, me alegra. Sí, ¿te puedo llamar más tarde? Estoy con un temita familiar. No. Mañana vos y Camila se van a ir a Mercedes. Después te paso los detalles. ¿A Mercedes? ¿A qué, Guzmán? Tienen que trasladar la plata que trajeron. No era lo que habíamos quedado, ¿sí? Ya está, ya cumplimos, ya hicimos lo que nos pediste y ayer Zeta casi la queda, ¿sí? ¿Preferís ir a picarle a la fiscal Grenón porque destrozaron mi casa? Bueno, mañana a las 10 de la mañana les voy a dejar un auto en la casa. Johnny y Giovanni se van a encargar de dejar los bolsos listos. Ustedes lo único que tienen que hacer es trasladarlo. Bien, ¿y con eso terminamos? Paso a paso, chinito. Tranquilo. No te pongas ansioso. No, Guzmán, decime hasta cuándo, por favor. Anda a descansar que es tarde. Mañana tenés que salir a ruta. Buenas noches. Hijo de puta. Hola, chino. Cami, ¿dormías? Sí, estaba durmiendo. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Está bien, Zeta? Sí, está todo bien. Sí, hay un temita nada más que Guzmán nos pidió a vos y a mí una cosa más. Tenemos que ir a Mercedes mañana, ¿sí? A llevar una plata. ¿Por qué nosotros? Mañana te cuento, ¿sí? No, quería que sepas nada más. Descansa. Sí, un montón voy a descansar. No es justo que tengan que ir ustedes. Cami, déjame ir a mí en tu lugar. No es lo que quiere Guzmán. ¿Qué me importa lo que quiere Guzmán? Si están metidos en esto es por mi culpa. Déjame ir a mí. Basta de echarte culpa de mí. Ya está. Vamos a ir como nos mandó, vamos a dejar esto y vamos a volver y ya está, se acabó. Es un toque, M. Sí, tranquila. ¿Va a estar todo bien? ¿Ya pensaron por dónde ir? Sí, yo me encargué de eso. Escuchame una cosa. Te conviene ir por las 7. Los que ojo en esta rotonda, porque se pica siempre, ahí hay control. Ok. Es mejor que bordees el hospital. Bien. Igual ahora te mando bien toda la data y lo vas chequeando vos ahí en tu GPS. Dale. Dios, es un delirio de guita todo esto. Sí, me parece una estupidez llevarla así, la verdad. Y camúflenla en la camioneta. ¿Cómo la vas a camuflar? Es inviable, mirá todo lo que es. Escuchame una cosa. Son dos bolsos, uno tiene más plata que el otro. Por algo será. ¿Quién va a desconfiar de dos bombones como estos? Bueno, igual, amigo, allá afuera a nadie le importa quiénes somos, ¿eh? Ahora somos delincuentes. Y mejor que empecemos a pensar como delincuentes porque si no la vamos a volver a cagar. No sé qué pasa con Diego que no me contestó en todo el día. Lo voy a llamar. Le están haciendo una nota a tu viejo. ¿Qué le van a estar haciendo una nota si se reborró ese gil? Al DM, sobre el robo en los aromos. Todo indica que... ¿Eso es tu viejo? ¿Y a quién sacaste esos ojos, al sodero? ¿Y vos a quién saliste tan pelotudo? Le están echando la culpa a los guardias. ¡Dale que llamamos! ¡Somos chorros, somos giles! Mira para adelante, dale, que no me quiero morir. Cami. Ay, puta madre. ¿Qué hago? Frena como si nada, se te el pelotudo. Buen día. Registro seguro y cédula del vehículo, por favor. Señor. Sí. Registro seguro sí. Y cédula. Acá. Sí, lo hace. Tuyo. ¿Registro? Sí. ¿Qué hace, Camila? Me hace fijado. ¿Cómo sabes que se está fijando? Está todo bien. Sí, quédate tranquilo.
son marido y mujer. No. No, somos muy jóvenes para eso, oficial. Somos novios. ¿Puede parar el motor, por favor, y bajar del vehículo? ¿Cómo no? ¿Pueden abrir el baúl? Sí, cómo no. ¿Están viajando? Bueno, lo que se dice viajando, una escapadita. ¿Ves cómo es? Novio estresado, no le dan un día en el trabajo. ¿No sé qué pasa? Que no dan días. Bueno, estamos aprovechando el fin de, la verdad, que hicimos agarrar. ¿Ustedes no le dan también? ¿Le cuesta? Nos dan vacaciones. ¿Puede abrir los bolsos, por favor? Sí. Sí, cómo no. Ok, está bien. Pueden seguir. Gracias. Gracias. Tengan buen día. Que siga bien, oficial. Igualmente. ¿Esa ropa de dónde salió? Es de M. Te dije que si hacíamos esto había que pensar como delincuentes. ¿Y ahí está? Abajo de la ropa. Ya está, chinito, ya está, zafamos. Estuve bien, ¿o no? Se me muero, tarada. Bueno, ni... Hace una hora que debería haber llegado alguien. ¿Qué pasa? No sé, pero este lugar no me gusta un carajo. ¿Está bien, Guzmán? Guzmán, ¿qué pasó? Me acaba de mandar un mensaje a mi contacto. Cambió el horario de entrega. Bueno, ¿y qué onda? ¿Nos quedamos acá esperando? No va a llegar hoy. Ahora le paso la ubicación del hotel para que pase la noche. ¿Qué? ¿Le joda, Guzmán? No. En un rato lo llamo para ver cómo seguimos. Me cortó. ¿Pero este Guzmán está loco? ¿Qué carajo le pasa que nos vamos a quedar toda la noche con los bolsos? Bueno, ¿está bueno, loco? Bueno, pará, está. Tranquilízate, sí. Ahora te sacás vos. No pasa nada, ya está. Es mejor estar en un hotel que estar en la calle, ¿no te parece? Bueno, vos te sacás, yo te calmo. Yo me saco, vos me calmas. Es así. Bueno, ¿vamos al hotel o no? Y sí. Bueno. ¿Tendrá jacuzzi por lo menos este hotel? Sí, yo creo, ¿no?